hacer pues bueno, la noche está prendida, pero híjole, te puedo ofrecer plátanos, mangos. Muy bien, Ponce. Mira, llega. Podemos quedarnos solas. Hagamos una estrategia. ¿Qué premiamos? ¿Salvamos o llegamos? Sí, me gustaría llegar a la fusión. La verdad es que ya después de tanto tiempo, si ya la verdad he aguantado tanto y también le he luchado tanto y... ¿Por qué no? ¿No? Si tengo, o sea, si de alguna manera las cosas se dan y sigo avanzando, ¿por qué no hacerlo? Definitivamente, conforme uno más va avanzando, se va acercando a la meta y entonces es cuando dices, bueno, no me voy a dar por vencida ahora, que estoy mucho más cerca que al principio. O sea, estamos un poco más adelante de la mitad. Entonces, claro que me gustaría llegar. Mira qué coco acoso. Oye, sí, ¿eh? Qué rico. Y este es el más rico porque lo abrí yo. ¡Halo! Está buenísimo. Ahora, de repente, pienso en que podríamos hacer alianza con las mujeres. Después, pienso que podríamos hacer alianza de celebridades y famosos contra los desconocidos. Claro, no pienso en hacer alianza con los desconocidos ahora porque... no los conozco, pero como siempre he dicho, hay que dejar que avance esto y cuando me enfrente a ese obstáculo, veré cómo lo resuelvo. Tendrá que salir el que tenga que salir y sin rencores, sin dolores, sin nada. Y ahí cabe lugar para la estrategia, para el chucuchú, para todo. Cabe lugar para todo porque pues ahí empezó el juego de verdad. Creo que sí se mantendría, por lo menos de mi parte, cierta lealtad con la gente de los ex azules que empezamos, ¿no? Por muchas razones, pues la misión es que todos lleguen a las finales. Obviamente no voy a sacrificar mi lugar por el de alguien más, pero digo, en la medida de lo posible, claro que me gustaría mantener a los azules vivos. ¿Qué habrá sido de su juego de salvación? No salimos a matarnos en esas pruebas, salimos a divertirnos realmente y a pasarla bien y con gusto de que el ganador sea uno u otro. Lo complicado de esto es, yo creo que donde viene la melancolía es que sabemos que aunque sea por el brazalete de salvación alguien se va a ir y eso genera melancolía y pesar. Gracias. Eso es gazpacho. Gazpacho, sí. Gazpacho de viejita. ¡Ay, oh! ¿Qué onda? ¿Cenamos? Con bendición hoy, ¿no? Por lo que pueda suceder mañana. Hola, niña. ¿Cómo estás? Muy bien, usted. ¿Dónde estás escondido? Grabando. Pues tenemos mucha expectativa. Porque puede haber tres opciones, ¿no? Uno, que se lance Paco nuevamente, que lancen a Paco nuevamente. Dos, Matías, por lo que sucedió ayer y porque pues, es el que está, de alguna manera, tal vez un poco lastimado. Y tenemos una tercera teoría que podría ser, que me parecería la más arriesgada, que tal vez ellos lanzaran a Ana para tal vez sacar a alguien menos fuerte. Pero la verdad es que lo que creemos es que se va a lanzar nuevamente Paco y tal vez como segunda opción podría ser que salieran o Karen o Matías. Se va el tiempo, se va. Mira, Juan, que me creció tan rápido. Y bueno, ya Ricardo ni digamos. Ayer lo vi afeitándose y no lo podía. Se me salió una lágrima. Te van de las manos. Como el bad boy ya se fue de la isla. Bad boy ya se pasa de la isla. Mira si habrá crecido. Se fue al otro lado. Ajá.
ojos, ser una persona mejor. Ay, sí. Si quieren ganar el brazalete de salvación, yo creo que la pieza a sacar sería Carlos o Matías. Cualquiera de ellos es fuerte, de hecho. También pienso que sería bueno que van a ganar el brazalete de salvación, porque esa es la única que sí me gustaría que siguiera con nosotros. Carlos me viene y me va. Empezó siendo equipo azul, pero poco a poco él se retraía solo. Yo no lo veía como una pieza importante en el equipo. Ahora parece que es una pieza importante en ese equipo. Además de que se queja, de que llora todo el día estar intentando cuidarlo. No se manejaba enfrente de las mujeres. No sabía nada. A ver, entonces, ¿cuántos tenemos que quedar para que se haga fusión? Nueve, ocho. ¿Cuántos tenemos que quedar? Yo, lo mismo le estaba diciendo. Me estoy presionando. Así de ya, ya hicimos el fuego y el coco, ya no estamos a nadie más, ya. Extraño mucho a mi mujer. Más que eso, las broncas que tengo allá, ¿ves? De la forma de que no sé cómo le voy a hacer yo, ¿ves? Aquí pasamos cosas que ni tú esperabas vivir. Y salimos adelante. Se escucha muy bien. No hay cosa peor que la autoconmiseración. Y yo creo que lo que está pasándote aquí tiene que servir para confiar en cómo has vivido toda tu vida y sigues adelante. Y vas a tener gente chida a tu alrededor cuando sales de aquí. Te lo digo porque muchos vamos a estar a tu lado. Yo soy una persona muy arriesgada, sin miedo. Y en la isla me está entrando un miedo, ¿ves? Soy un pescador que, a pesar de muchas tempestades, con el mar picado y todo, soy una persona que salgo temprano. Mi objetivo es regresar a la casa con el alimento diario, ¿verdad? Y me está entrando ese miedo, el salir de aquí y el no llevar, ahora sí que nada, a mi casa, o sea, el regresar con las manos vacías. Yo lo único que hasta ahorita lo que tengo asegurado es un montonón de deudas que dejé ya. Yo también. Digo, más me gustaría quedarme ahí en el Distrito Federal para que me enseñes a actuar. Yo creo, amigo, que tú tienes mucho potencial para muchas cosas. Y si te pueden dar, y lo importante es definir qué es lo que quieres. Y otra cosa que te digo muy amorosamente. Todos tenemos una vida regresando igual de dura, igual de fuerte, igual de lo que tú quieras. Para mí este viaje me ha servido para entender que por dura que sea nuestra vida, salir de esto bien librado nos va a fortalecer. Obviamente yo no quisiera irme, pero pues este es un juego, ¿verdad? Que no, el que no quiere irse se va y el que se quiere ir no se va. Y así es, ¿verdad? Pero yo, como te digo, yo creo mucho en la justicia divina, ¿ves? Es un buen tipo. Trabaja en tu parte chida. Si en tormentas yo he vivido, no me van a pantallar. Si en tormentas yo he sufrido, a mí no me da miedo estar en el mar. Me llaman Charlie, Charlie soy, me llaman Charlie el Chango León. ¿Quién está? Yo, no, no. Giri, ya tú, sálvate tú. Sálvalo. No importa, sí. No importa si te gusta gringo. ¡Buenos días! ¡Ay! Son las 5. Salimos en 20. Creo que anímicamente nos vendría muy bien ahora con respecto a los planes que tenemos de llegar nosotros 6 completos a la fusión, poderle dar un cambio al juego y ya que en el próximo juicio tiene que salir un azul, además ganarles playa alta para ya poder rematar con la próxima salvación y sacar a uno de ellos también. No es tan todavía, chamaco. No, ese. No. Vamos a comer cuando todos comamos, por favor. Juicioso. ¿Y la tarea? Cuando traiga la tarea ya va a poder comer sus platanitos.
Pienso que hay un Geraldino que es un poco tan. Y los chavos, yo ya les milité buena onda, pero. Yo no quisiera vivir eso otra vez. Estoy tocando pan de Geraldino, ¿no? No me late que lo vivan tampoco ellos. No puede ser. No dejaba de pensar en Tania y en Jerry. Que independientemente de que estén en otro equipo, que la rivalidad esté dada, para mí son entrañables y hay un aprecio profundo por cosas que vivimos. Como vivimos algo similar y las veía en Playa Baja, en sus sensaciones, revivieron de alguna manera el inicio de nuestra relación. Y bueno, yo de alguna manera como que viví, compartí el momento que han de estar pasando en Playa Baja todos los naranja y no está padre. Después de arrebatarles a sus rivales Playa Alta, las cosas al equipo azul no le han salido como esperaba. A pesar de un admirable esfuerzo por parte de sus guerreros, el juego de salvación terminó en una dolorosa decepción. Pronto llegarán aquí los azules y naranjas, los primeros, obligados a eliminar a un compañero, los segundos, con el poder de vetar esa decisión. Hoy habrá juicio en la isla. Se viene ahora el juicio. El hecho de haber ganado los brazaletes de salvación nos va a permitir una vez más acudir como jurado. Vamos a ver a quién van a sentenciar. Nosotros creemos que pues, podría estar nuevamente Paco en ese banquillo de sentenciado. Si se quieren ir, que se vayan. Porque al final del día lo que queremos es seguir ganando las pruebas, seguir teniendo las comunidades de Playa Alta y sobre todo seguir estos seis para que lleguemos lo más lejos posible. Si Paco se sentencia otra vez, esta vez se dejarlo ir, creo que demostró que quedándose nos hace más daño de lo que nosotros creíamos que iba a dañar a su propio equipo. Y esa hubiera sido una buena forma de irse con dignidad, como pidió él. A nivel de competencia, de estrategia y de físico, nos conviene más Paco fuera de ese equipo porque lo vemos seguramente como el más fuerte del equipo. ¿Qué quieren que pongan entonces en el juicio? No sé, güey, pero mientras no sea Karen, es reto. Pero, por ejemplo, si es Ana. Pues Ana. Por eso, para sacar a Karen. Para sacar a... O para sacar a tu viejito. ¿Cómo es? Ojalá fuera, güey, para sacar a... Yo así lo jugaría, pues, no llega Ana y... Conviene que se vaya también. No, pero creo que sí, si alguien se merece todavía seguir es Ana, güey. Por supuesto, güey. Y todo el equipo es lo que merece. Mientras pongan a Ana para sacar a Paco, todo bien. Pero si ponen a Ana para sacar a Karen... Sí, no, ni no. O sea, si jugaron con esa estrategia, yo. Ahora sí, por más que. Por Ana, porque me gustaría jugar con ella. Sí. Pero sí. Si ponen a Ana, va Ana. ¿Por qué no nos podemos arriesgar a eso que están diciendo? El juicio de hoy pues va a depender mucho de quién esté sentado en la silla de los acusados. Paco. Y dices, bueno, pues ya, aprendiste tu lección, te dejo de. Pero. En caso de poner a alguien del equipo azul, como Ana, por ejemplo, complica mucho las cosas. Entonces, pues más bien los que la van a tener que pensar mucho van a ser ellos, porque dependiendo de la persona que pongan de señuelo, va a ser el rumbo que va a tomar el equipo. Creo que va a depender muchísimo del señor que pongan ellos en el banco de los acusados. Bueno, una vez también sentencian a Matías.
mucho. ¿Crees el estruendo nocturno que sí. Wow. Sí, ese fue... ¿Fue despertador? De hecho, como al broto, casi, casi. La noche de anoche en Playa Alta estuvo lloviendo fuertísimo. Yo también creo que igual casi que mis compañeros no pude dormir casi nada, obviamente por las tormentas, los truenos y todo muy fuerte. Y pues también sí pensábamos también en los de Playa Baja, igual que definitivamente la deben también no estar pasando nada bien. A mí me pasa que, aunque Jerry y Tania estén en el otro equipo, a mí me da la... se les extraña, o sea, eso sí. Sí siento que se está repitiendo un proceso que nosotros pasamos en Playa Baja, que fue bastante duro. Y no, no me siento cómodo con esa sensación. No, en Playa Alta, claro que se siente la lluvia, incluso donde están los dormitorios entra la lluvia. Y como yo conozco bien Playa Baja, sé cómo pega el viento, sé en qué lugares cae el agua, entonces me es muy claro todo lo que están viviendo. La única, digamos, ventaja es que el campamento está mejor armado que cuando nosotros llegamos, y entonces yo espero que eso les dé un poco más de cobijo. ¿Cómo se maneja la emoción? Con todo este mare magnum de sentimientos y emociones que avasallan. Es muy complejo. Sí, sí. Es muy complejo. Es como este día, ¿no? Nos vamos a juicio y vienen muchas emociones de qué es lo que va a pasar. Porque todo es incierto. Y emocionalmente yo estoy en relación a eso como esperando el luto que voy a guardar. Para mí, mi nuevo equipo me gusta mucho y del equipo viejo nada más queda una persona entrañable. Cada vez que se va un miembro del equipo es como si te cortaran un dedo, una oreja, una parte de ti que te funciona para tanto las competencias como para la subsistencia dentro de la isla. Y pues hay que esperar como las lagartijas a que crezca rápido el cachito de colita que te quitaron o aprender a vivir con el dolor. Yo ya me hice parte de este equipo, me gusta, me siento cómodo y ya se va alguien, ya se va otro, ya hay rupturas, tienes que guardar luto, pero hay poco tiempo guardar luto cuando ya estás pensando en una competencia territorial, cuando está el temor de la Playa Baja, cómo te vas a enfrentar a las condiciones climatológicas de Playa Baja. Uf. Y así sucesivamente. Yo para este punto ya sé que aquí podemos correr más que Matías, nadar más que Matías, ¿sabes? Tiene mucha fuerza, sí, por el tamaño que tiene y demás, pero... No preocuparse ahorita, ya en los equipos Carlos y Paco. Y Ana. Y Ana. Ana sí se preocuparse. No, y Ana, como quiera que sea, es el jugador más completo que tienen, güey. Porque hace todo, güey. Sabe cómo jugar, sabe las reglas. Corre nada, salta, brinca, carga, todo. Tiene fuerza. El básquet me sorprendió el otro día, de los pocos, ¿eh? Sí. Paco es un jugador fuerte, en definitiva, o sea... Y es un jugador que tiene muchísima labia, o sea, mucha capacidad de convencer y de marear a la gente. Y tiene muchas actitudes, además. Entonces... pues ya, lo dejaríamos salir. Y nosotros tres los queremos ahí. Entonces, pues sí, creo que el objetivo es que se vaya Paco. Puede suceder muchas cosas, ¿verdad? A lo mejor pueda irme yo, Karen, no sé cuál de... Pues Paco no se puede tocar, ¿verdad? Espero que no me atemorice tanto de la forma que en rato pienso, pues, ¿verdad? Que a lo mejor pueda salir hoy yo, ¿verdad? Yo tengo una fe grande que esperemos que no, ¿verdad? Formas de vida en el planeta son el resultado de un proceso de selección. Los más fuertes prevalecen, los débiles desaparecen. La isla recrea en estas playas la lucha eterna de la naturaleza, donde unos padecen para que otros perduren. En este lugar,
prevalecerán unos mientras otros caerán. Aquí comienza un nuevo juicio en la isla. Guerreros de la Luna, bienvenidos al juicio. Si están aquí, es porque los días pasados, aún estando en Playa Alta, no han sido fáciles. Una vez más, ustedes y no sus rivales vienen con la certeza de que cuando haya terminado este rito, otro de sus guerreros tendrá que dejar la competencia. Nadie dijo que vencer en la isla, señores, señoras, iba a ser fácil. Pero cuando la desesperación los ahogue o la dificultad los abrume, miren a su equipo y recuerden a Paco dando vueltas bajo la lluvia o a Carlos alzando sus brazos orgulloso. En ustedes, señores, señoras, hay espíritu, tenacidad y mucha, pero mucha alegría. No la pierdan. Carlos, si te tuvieras que ir hoy, ¿qué crees que se diría de tu paso por la isla? Pues que aprendí muchas cosas, ¿verdad? Aprendí un poco de todo, de Matías, yoga, de Paco, el aprender un poco más de música. Me gustaría pues seguir aprendiendo un poco más, ¿verdad? Y de ella también, sus palabras me conformaron, de Ana también, ¿verdad? Sus palabras me ayudaron un poco de todo, ¿verdad? No sé, realmente, no sé cómo explicar las cosas. Paco, en el juicio pasado pediste ser eliminado. Hoy llegas con el brazalete de salvación. En este momento, ¿tienes la determinación de ser el ganador de la isla? A partir del juicio pasado, en el cual era mi interés concluir, para mí había terminado un ciclo. El ciclo que comenzó a partir de mi veto es algo que yo no puedo detener hasta que la isla decida. Matías, si este fuera tu último día en la isla, ¿cuál crees que es el legado que dejas? Transparencia. Creo que es importante en cada uno de nosotros ser transparentes, que te vean el alma, tal como eres tú. Paco, al ser el ganador del juego individual, estás a salvo. No podrás ser eliminado. Recuerden que en esta competencia, una elección de estas es parte de la estrategia como equipo. Cuando les diga su nombre, pasarán a la zona de votación. Elijan la imagen del compañero al cual le darán su voto, la doblan y la depositan en la urna. Paco, comenzamos contigo. Ana, tu turno. Voto por Karen. No sé ni por qué, la verdad. Matías. Karen, tu turno. Se queja del sol por sus manchas. Finalmente, tú, Carlos. Esta urna contiene la decisión que han tomado como equipo. Procedemos al conteo de los votos. Primer voto. Es para ti, Ana.
Siguiente voto. Es para ti, Ana. Dos votos al momento. Siguiente voto. Es para ti, Karen. Ana, dos votos. Karen, un voto. Siguiente voto. Es para ti, Karen. Ana, dos votos. Karen, dos votos. Último voto. Es para ti, Karen. Karen, toma tus cosas y ven conmigo. Karen, tu equipo ha decidido sentenciarte a dejar la isla. Ahora, los jueces dirán si la elección se mantiene o no. ¿Esperabas esta decisión por parte de tu equipo? Pues, alguien tiene que salir, es un juego. ¿Tienes algo que decirle a tus compañeros antes de la llegada de los jueces? Claro que sí. Tengo que decirles que todos y cada uno de ustedes son seres maravillosos que brillan por luz propia. Eso es aunque sí. Karen, te agradezco cada palabra y cada momento, cada minuto que vivimos juntas. Fue, como dice la canción, cada semana tiene más de 7 días, la verdad, y vivimos muchísimas cosas juntas y te las agradezco. Te quiero y te llevo en el corazón para siempre. Corazón. Equipo azul, recibamos al equipo naranja, sus jueces, en este ritual. Guerreros de la insignia del sol, bienvenidos al juicio. Entre ustedes se encuentran muchos de los mejores competidores que tuvo la primera etapa de la isla. No en vano, Ceci los eligió para formar un equipo capaz de vencer en cualquier juego. Sin embargo, es su equipo el que ha sufrido las noches duras en Playa Baja y por un error de sus rivales están hoy aquí como jueces. Ricardo, ¿te ha sorprendido el rendimiento de Carlos en su nuevo equipo, el azul? Para nada, creo que le han sacado bastante jugo y bueno, para nosotros también nos fue muy útil. Creo que está haciendo lo suyo, igual que cuando estuve con el equipo azul. Tania, en el juicio pasado, Paco pidió que ustedes no vetaran su eliminación. ¿Te sorprende verlo hoy con el brazalete de salvación individual? No, no me sorprende porque yo estando en su equipo sabía de lo que era capaz. Sé que es un luchador, que es un guerrero y en algún momento sentimos la molestia de que él de alguna manera se había quejado de que lo hubiéramos dejado, pero sabíamos que él tenía muchísimo más para dar, o sea, todavía no era su tiempo y cuando yo tuve la oportunidad de convivir con él unos días decía que se quería ir y otros días que se quería quedar, entonces al final pues aquí está y va a seguir luchando. Hoy, ustedes pueden vetar la elección que el equipo azul ha tomado. Antes de hacerlo, recuerden que un veto o una eliminación pueden terminar fortaleciendo a sus contrincantes. Así que piensen muy bien lo que van a hacer en este juicio. Azules, podrán elegir a un representante que abogue ante los jueces para que mantengan su decisión. Les voy a pedir que pasen a la zona de reflexión mientras Karen habla con los jueces. Piensen y decidan muy bien quién será el representante ante los jueces.
Hola a todos. Bueno, realmente creo que no hay para mí mucho que decir, más que es un placer haber conocido a cada uno de ustedes y compartir ya sea más tiempo con los que fueron parte de mi equipo y con los que no, bueno, los instantes a veces que pude convivir con ustedes en este juego. Yo te quiero hacer una pregunta y me gustaría que la contestaras muy honestamente, ya que el resto del equipo no está escuchando. ¿Tú te quieres ir? Pues es que es un juego realmente y alguien tiene que salir. ¿Tú te quieres ir? Si me toca irme hoy, estoy contenta. Si me toca irme mañana también, o sea... ¿Tú te quieres ir? No, no te quieres ir. No, y creo que igual que ninguno de mi equipo se quiere ir, o sea, todo lo que puedo decir. Ya que la decisión de ponerte ahí fue de equipo, supongo que como equipo tienen algún plan en caso de que nosotros vetemos tu salida. ¿Quién es esa persona que saldría? Pues era un albur, es una moneda al aire. En este caso me tocó a mí ser la nominada y... ¿Nunca hablaron? No, sí platicamos al respecto, pero obviamente cada quien tiene pensamientos diferentes en cuanto, sobre todo, llegó el punto de que todos queríamos quedarnos. La vez pasada, en el juicio pasado, teníamos muy claro que había que alguien que se quería ir y otra persona que también se quería ir. Y en este momento las cosas cambiaron. ¿Alguna otra pregunta, jueces? Karen, únete a tus compañeros en la zona de reflexión. El representante ahora del equipo azul tendrá su oportunidad de hablar. Adelante. Representante, te puedes dirigir a los jueces. En el equipo azul nadie se quiere ir y tomamos la decisión de hacer un voto secreto. Ana, ¿tú crees que si votamos su decisión de que Karen se vaya, tú seas la que podría salir? Podría ser. Yo voy a votar por Karen. Y te digo que fue una votación reñida, o sea, no todos votaron por Karen, ¿no? A lo mejor por Karen, no sé si por sus heridas o porque es mujer. Muchas veces todos quieren mantener a los hombres en su equipo, ¿no? A veces pasa eso. ¿Alguien más? Ana, vuelve con tu equipo. Equipo azul puede regresar al banquillo de los juzgados. Karen como sentenciado y Ana como representante del equipo azul ya se han dirigido a ustedes. Les toca elegir qué harán con el poder de veto que los brazaletes les otorgan. Escriban la palabra veto si eligen negar la decisión de sus rivales y ellos tendrán que votar de nueva cuenta. Escriban no veto si quieren que la decisión se mantenga y Karen sea eliminada. Hagan lo que consideren les convenga más a su equipo. Pueden pasar a la zona de deliberación. ¿Qué pasa? ¿Seguimos pensando de ello? Yo preferiría que se fuera Paco, pero se trae el brazalete que se le hace. Equipo naranja, jueces, en este juicio su labor ha terminado. Pueden volver a Playa Baja. Si en esta tabla se encuentran escritas las palabras no veto, la decisión se mantendrá en pie y Karen tendrá que dejar la isla hoy mismo. En cambio, si la palabra veto aparece, tendrán que votar nuevamente. Esta vez lo harán de frente a sus compañeros y en voz alta. Veamos la decisión de los jueces.
sus contrincantes han elegido escoger el poder del veto. Por ahora, seguirás en esta competencia. Karen, vuelve a tu lugar. Bien, tendrán que votar en voz alta y en frente de sus compañeros. Antes de comenzar, les recuerdo que no pueden votar por Paco ni por Karen en esta ocasión. Comenzamos contigo, Ana. ¿Por quién y por qué? Voy a mantener lo que dijimos de hacer un voto secreto, pero ahora no es tan secreto. A lo mejor voto ahora por Carlos porque él votó por mí. Nada más. No sé por quién votar. No quiero que nadie se vaya. Simplemente por eso. Paco, es tu turno. ¿Por quién votas y por qué? Voto por Matías, porque está lacerado, porque sé que no está bien físicamente y creo que es la mejor decisión. Te quiero mucho, hermano. Carlos, es tu turno. ¿Por quién y por qué? Pues yo voto por Matías. Pues, lo que acabo de escuchar, lo que dice Paco, ¿eh? Por el golpe que trae, ¿qué es mejor para él recuperarse, en su golpe? Pues, veo que tiene dificultades para resollar bajo el agua, al correr y no sé, a lo mejor no llega a tocar una prueba de agua y las mismas condiciones lo pueden afectar un poco más, ¿verdad? Yo te doy el voto, Matías. Tu turno, Karen. ¿Por quién votas y por qué? Por Matías, para que se recupere bien de la lesión tan fuerte que trae, que aunque ha mostrado ser un guerrero de principio a fin, definitivamente ya afectó su costilla, y no pudo, rendimiento físico ya lo está afectando. Por último, tú, Matías, ¿por quién votas y por qué? Por Ana, porque se atasca todo el café de Playa Alta. No, por votar por Ana. Bien, Matías, ha sido tú el votado por tus compañeros. Toma tus pertenencias y ven a mi lado. Equipo Azul, ¿hay algo que quieran decirle, externarle a Matías? Lo que hemos vivido aquí, todas las enseñanzas, son gritos de amistad, solidaridad, credibilidad y enseñanza que tendrán eco en la eternidad, querido amigo, para siempre. Pues yo digo que espero que se dé un tiempo para que vaya a visitarme y invitarlo ahora hacia mi playa baja y a nadar con delfines. Ahí donde están mis meros compas, para que los toque, no más los vea, que los sienta, que sienta esa vibración. Que el tanto que le guste él, la buena vibra y todo eso. Yo tengo buenos compas de eso. Gracias. Muchas gracias. Matías, ¿quieres complementar algo de lo que dijeron tus compañeros? Voy a empezar por Paco porque pasé más tiempo con él y descubrí a un hermano. Creo que en este camino las personas se cruzan por algo y aunque te enojes, eres como mi hermano mayor. Es un honor ser hermano. Te quiero mucho y me llevo una gran amistad tuya. Sé que afuera vamos a seguirla y puedes contar conmigo para lo que quiera. Me llevo muchísimas enseñanzas tuyas. Carlos, tienes un don, tienes el don de conectarte con la naturaleza. Es una bendición de arriba, como tú dices, tu padre te la manda. Sigue así, que eso es lo que vale la pena en esta vida. Karen, eres una persona con mucha energía. Estás en búsqueda de tu camino y vas por buen camino. Elegiste bien. Vamos por buen camino. Sigue por ahí y canaliza tus energías hacia adentro. Ana,
Eres una gran mujer. Te admiro, de verdad. Te quiero mucho. Equipo Azul, pueden pasar a despedirse de Matías. Ay, que estás contento. Es momento, equipo azul, de volver a Playa Alta. Dios, hermano menor. Matías, tu historia en la isla ha terminado. Con break, tapa y destapa las veces que quieras. En el próximo capítulo, ¡ahora! Naranjas y azules harán todo lo posible por evitar ir a Playa Baja. Pronto, un nuevo juego territorial en la isla. ¡Punto, equipo azul!